el balance como equipo. Siento que venimos en alza. Hemos jugado tres partidos muy, muy valiosos, muy importantes, donde todas las jugadoras hemos aportado para poder conseguir los triunfos. Entonces, eso nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Afortunadamente ya estamos en cuartos. Nos vamos a enfrentar a Tolima, que va a ser un rival complicado. Es un rival rápido, técnico, y pues tiene jugadoras muy importantes. Entonces va a ser un gran partido, pero sin duda alguna también tenemos una muy buena plantilla, tenemos un gran cuerpo técnico y bueno, todo el respaldo administrativo de nuestra liga. Estamos en nuestro departamento. Desafortunadamente, pues esperábamos un poquito más de público, más de apoyo, pero igual siento que las personas que han ido han dado también un aporte significativo y motivacional para nosotras. Igual, nosotras tenemos que mantenernos motivadas, con el objetivo claro y pues ir consiguiéndolo paso a paso. Así que, nada, pues aprovechar el espacio. Y en cuanto a mi historial deportivo, pues afortunadamente soy la única jugadora que ha podido participar en Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales anteriormente. Estuve en la edición del 2012, que se realizó en Popayán. Estuve en el 2015, que se realizó, los Juegos Deportivos Nacionales se realizaron en Chaparral, Tolima, así que había enfrentado la eliminatoria en ocasiones previas. Y bueno, estuve con jugadoras muy experimentadas, muy valiosas para nuestro departamento y para la historia del fútbol de salón. Y creería que pues todo esto ha aportado para la experiencia que hoy puedo brindar al equipo. Todos los equipos profesionales en los que he podido jugar también son, digamos, que la base de la madurez deportiva y todo lo que he podido conseguir en este deporte. Entonces, pues nada, esperamos mañana salir a hacer un buen papel, a ganar y pues, ¿por qué no?, soñar con el título del clasificatorio. Y las selecciones favoritas, yo creo que hay muchas. Hay unas que se han quedado en el camino, porque pues todas las ligas trabajan para estar, para hacer un buen papel, para clasificar, para ganar el torneo. Entonces, yo siento que ahorita no hay un favorito. Sabemos que dejaron por fuera una referente como Chandira, que Marcela Calderón también está incapacitada. Y bueno, son jugadoras que son muy determinantes en sus equipos y probablemente eso va a afectar un poco su rendimiento, pero sabemos que igual se han preparado. Sabemos que igual son equipos que llevan mucho tiempo de trabajo y pues no va a estar fácil, así que el que mejor esté, el que mejor afronte los partidos, pues será el campeón y bueno, eso lo vamos a ir viendo partido a partido.